Muy buenas a todos, los fanáticos del fútbol. Y una vez más, continuando con los videos de las altas y de las bajas de los equipos de la Liga Pro 2021, el día de hoy vamos a hablar del otro recién ascendido a la Liga Pro. Vamos a hablar del Manta Fútbol Club. Como siempre les tengo que recordar que si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada respectivo al fútbol ecuatoriano, al fútbol internacional y por ahí uno que otro video de memes. Bueno, una vez dicho esto, empecemos. El Manta Fútbol Club tuvo una temporada 2020 muy buena, ya que al quedar segundo en la Serie B tras el 9 de octubre, pudo ascender a la primera categoría del fútbol ecuatoriano tras 6 años de ausencia. Por lo que el objetivo principal será el de mantener la categoría en el 2021. Por este motivo, el club atunero se ha reforzado con futbolistas de experiencia en el medio local para poder cumplir ese objetivo. Ahora, empecemos con la lista de las altas del Manta Fútbol Club. El arquero ecuatoriano Hamilton Piedra, de 25 años, llega a Manta y viene del Independiente del Valle. El uruguayo Martín Alaniz, mediocampista muy habilidoso de 27 años, que viene de Lorense. El argentino Gerardo Martínez, mediocampista de 29 años, llega de Perú, de la UTC. El ecuatoriano Vinicio Angulo, delantero experimentado de 32 años, que la temporada pasada jugó en la Liga de Puerto Viejo. José "El Tin" Angulo, delantero de 26 años, llega del Barcelona Sporting Club. El ecuatoriano Veder Valencia, portero de 25 años, que el año pasado jugó en Técnico Universitario. Marcos Romero es mediocampista ecuatoriano de 33 años de edad, que llega del Olmedo. José Flor, defensor de 22 años, llega de Chacaritas, de la Serie B de Ecuador. El ecuatoriano Jordan Jaime, defensor de 25 años, que el año pasado defendió los colores de El Nacional. Y por último, el uruguayo Nicolás Prieto es mediocampista de 28 años y llega del Danubio de Uruguay. Una vez dicho las altas, es momento de recapitular los futbolistas que ya no serán parte del Manta en el 2021. Y empezamos con el ecuatoriano Kenny Zamora, que es portero de 25 años y ha dejado de ser parte del equipo de Manta. El uruguayo Nicolás Gentilio, igual es portero de 33 años y ha salido del club. El ecuatoriano Cristian Márquez, ex delantero de 40 años, se ha retirado del fútbol profesional. El uruguayo Alejandro Prieto, defensor de 29 años, ha salido del Manta Fútbol Club. El también uruguayo Diego Benítez, mediocampista de 33 años, ha salido del club y por el momento no tiene otro equipo. El argentino Cristian García, delantero de 32 años, deja las filas del equipo atunero y por el momento no tiene club. El ecuatoriano Daniel Patiño, defensor de 27 años, ha salido del Manta. Clever Vélez, delantero de 21 añitos, ha salido del club y por el momento no tiene un equipo. Y el último futbolista que ha salido es el ecuatoriano Mario Barrio Nuevo, delantero de 28 años, que ha dejado las filas del Manta. Bueno, tras repasar tanto las altas como las bajas del Manta Fútbol Club, nos podemos dar cuenta que ha dado un saltito de calidad en su plantilla para la Liga Pro 2021, ya que han llegado futbolistas ecuatorianos con mucha experiencia, y los extranjeros que también han llegado, a priori tienen una muy buena pinta para que el Manta pueda tener un año tranquilo. ¿Creen que el equipo atunero salvará la categoría en este 2021? ¿Creen que por el contrario el Manta descenderá este año? ¿O quizás
creen que se puede establecer como un equipo de media tabla? Los leo, ya saben dónde, ¿no? Los leo en los comentarios.